Hola a todos, no sé si me escuchan, bienvenidos a la segunda charla de esta primera jornada de la maratón. En este caso llegó el turno de Brian Alema, de BB Marketing, quien dará la charla titulada SEO para e-commerce, vender más con un posicionamiento orgánico efectivo. Así que Brian, el espacio es tuyo, si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat y luego Brian estará contestando. Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comparto y arrancamos, así que... Díganme ahora si se ve bien. Se ve perfecto, Brian. Listo. Perfecto. ¿Quieren que esperemos dos minutitos para que entren todos y arrancamos? ¿Arrancamos? Ya están ingresando todos, así que como quieras. Listo. Perfecto. Para que me falta el chatcito. Aprovecho para preguntarle al público desde dónde nos escuchan, que nos dejen ahí en el chat desde dónde nos están viendo. Excelente. Bueno, estamos un poquito de todos lados. Hago una aclaración por las dudas. Si me ven mirando para arriba, porque estoy mirando el chat, y si no, vuelvo para la presentación que está abajo. Así que por las dudas, si me ven mirando para arriba, no es que me perdí, es que estoy mirando la otra ventanita. Bueno, si les parece, arrancamos. Dale, cuando quieras. Dale. ¿Qué vamos a ver hoy? La charla es vender más con un posicionamiento orgánico efectivo. Ese es el nombre de la charla. Así que, bueno, primero que nada me voy a presentar. Soy Brian Alema. Soy experto SEO técnico y desarrollador web en BB Marketing. En la actualidad gestiono sitios de Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y España. Dentro de los cuales algunos tienen más de 15 millones de visitas mensuales. Así que bueno, habiéndome presentado, les dejo si quieren también mis redes, comparto algunas cositas, así que si alguno me quiere seguir, bienvenido. Así que los espero por ahí también. Y vamos a hacer una aclaración antes de arrancar. Si tienen preguntas, primero que nada, como dejé la notita acá abajo, la pueden dejar en el chat, y si no, directamente las mandan al mail. La ventaja de tener el mail es que si es muy extensa la consulta, ya directamente lo podemos ver ahí en el mail y ver un poquito más en detalle y eso. La idea es que yo vaya pasando la presentación, si hay alguna dudita voy parando, pero si es sobre, digamos, cuestiones técnicas, ya lo dejamos todo para el final. Así que bueno, aclarado eso, vamos a arrancar con la charla. Primero que nada, ¿qué vamos a ver hoy? O al menos, ¿cuál es el índice y el objetivo de esta capacitación? Primero, definir los objetivos antes de empezar a optimizar. Después, entender cuáles son las optimizaciones que más impactos nos van a generar y permitir posicionarnos de forma orgánica. Luego de esto, entender las principales intenciones de búsqueda. Después de esto, encontrar nuestras palabras claves más relevantes, que eso es fundamental para nuestro sitio. Y de ahí ya nos vamos a lo que es un ejemplo práctico que les traje. Y ahí ya vamos a ver algunas herramientitas y cómo hacerlo. Así que cualquier duda igualmente me lo van dejando en el chat, pero mientras vamos viendo lo que es la presentación. Así que, primero que nada, arranquemos. Parte 1. Planificación de objetivos. Acá, digamos, es que acá traje un gipsito, que es un meme que es por dónde arrancamos. Así que la respuesta siempre es tratemos de arrancar por el principio, que es primero saber qué es lo que vamos a ver hoy, qué es el SEO y... o también conocido como posicionamiento orgánico. Podemos decir, de una forma muy breve, que el SEO es el conjunto de acciones estratégicas para mejorar la visibilidad de algo dentro de los motores de búsqueda. Cuando decimos motores de búsqueda, yo acá le dejé la notita, esas son notitas mías, que sé que va a sonar bastante fanático, pero el SEO es, digamos, se puede implementar en todos lados. ¿Qué necesitamos para poder implementarlo? Vamos a decir que el lugar a donde estemos usándolo tenga, mal dicho, la cajita de búsqueda. ¿Qué es la cajita? Es el buscador de toda la vida que nos deja escribir algo para encontrar algo específico. Podemos llegar a decir que SEO es la optimización de esto, pero sin tener una optimización SEO, lo que nos va a permitir es no encontrar lo que estamos buscando. Puede pasar, digamos, con un ejemplo muy, muy, muy básico. Si nosotros agendamos una persona en un teléfono y lo agendamos con un nombre o un código raro, si lo buscamos de acá a 2 años y no le escribimos frecuentemente, posiblemente no nos recordemos quién es. Así que
En resumen, lo que vamos a ver hoy es cómo acomodar esto para que cuando alguien lo busque, lo encuentre de forma orgánica. En este caso la charla está orientada a e-commerce y vamos a, digamos, a hacer específicamente cómo trabajar un sitio web de tipo e-commerce y optimizarlo. Bueno, antes de arrancar, la primera aclaración, el SEO es gratis, no se paga en ninguna plataforma por aparecer. Pero sí, para que esto funcione de forma efectiva, es necesario realizar algunas optimizaciones que suelen necesitar tiempo o recursos. Hay una aclaración. Cuando decimos recursos, nos referimos a que algunas de las optimizaciones necesitan de personas especializadas, digamos, en diferentes áreas, como por ejemplo lo que son redactores, programadores, etc. Así que, digamos, no hay que pagar nada, pero o tenemos tiempo o recursos, o directamente tenemos que caer en lo que son las personas especializadas en estas áreas. Bueno, una notita importante, antes de seguir avanzando. Es importante tener en cuenta que antes de comenzar con cualquier cosa de estas, necesitamos entender primero nuestro negocio y conocer a nuestros usuarios. No estamos hablando de negocio, de qué vendo, de qué hago, sino entender cómo mostrar y resolver estas consultas del lado del usuario. Acá en un ejemplo muy bueno es que suele pasar que me suele pasar a mí mejor que nadie, que soy una persona que estoy muy orientado muy a lo técnico y muchas veces hay palabras que mi usuario no las conoce, entonces como que tenemos que buscar una vueltita de ver cómo adaptarlo. Bueno, entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer, es ver, digamos, cuáles son los objetivos. Primero, antes de todo esto que vengo diciendo, es saber dónde estamos y para dónde vamos, que eso es lo principal. Digamos, como le dije en la notita acá abajo, esto es muy relevante para definir nuestros objetivos, ya que nos va a ayudar a evitar cometer errores a futuro. Bueno, en este caso, yo traje dos pilares fundamentales que para mí son los más importantes y lo que más impacto van a generar al principio. Podemos decir principio y mediano. Después, digamos, seguido de esto puede llegar a ser los que son optimizaciones muy técnicas, pero ya ahí, digamos, se requieren otro tipo de estrategias y esto, pero de una tienda online que viene en una plataforma, digamos, que está más o menos en lo que es el medio o lo común del mercado, con estas dos optimizaciones debería explotar. Así que, de explotar para bien, digamos. Bueno, primero, una vez que tenemos todo esto, lo que necesitamos hacer es definir nuestros primeros, digamos, pilares. En el caso de que necesitemos optimizar nuestra tienda, la primera recomendación es vayamos por eso, optimicemos nuestra tienda. Ahora después, más adelante, vamos a ver qué hay que optimizar. Pero es, revisemos nuestra tienda y una vez tengamos esto funcionando y andando de forma correcta, vamos para la segunda etapa, que sería, dentro de nuestra tienda, sumar lo que sería un blog optimizado para SEO. En resumen, es decir, digamos, pilar 1, mejoremos la tienda. Pilar 2, empecemos a traer, digamos, vamos a decir, con versiones semi-indirectas, digamos, del lado del contenido que podemos llegar a generar en paralelo. Una vez que tenemos esto, avanzamos y digamos que ya sabemos que, digamos, conocemos, digamos, volvemos al anterior, conocemos el estado actual de nuestro sitio. Digamos, camino 1, vamos por el sitio a optimizar nuestra tienda. Camino 2, vamos directamente a optimizar lo que es el blog. En el caso de que no tengamos un blog, obviamente es crearlo y empezar a trabajarlo en paralelo. Llegamos acá, decís, listo, ya sé, voy por el paso 1, voy por el paso 2, avanzamos con esto. Digamos, ahora que tenemos, digamos, definidos nuestros objetivos, lo que hacemos es ver qué tenemos que optimizar. Cuando decimos optimizar, digamos, acá una aclaración porque a veces optimizar es una palabra media rara, significa que estamos tratando de conseguir que algo llegue a su versión óptima o dé sus mejores resultados posibles. Bueno, a tener en cuenta. Ahora van a ver que yo voy a decir todo el tiempo sitio web o página web. En este caso lo que hay que aclarar es que no es lo mismo. Sitio web es el conjunto de todo y una página es, digamos, una partecita de ese sitio. Digamos, nosotros tenemos una tienda online. En este caso, nuestra tienda es todo un sitio web y una página, en este caso puede ser un ejemplo, que una página de esto es la URL de un producto o sería la dirección de donde está alojado ese producto. Entonces,
Sitio web es todo, página es una pequeña partecita de todo esto. Bueno, si tienen dudas o algo, ya saben, me lo van dejando en el chat, yo lo voy viendo acá en paralelo. Arrancando. Una vez que tenemos todo esto, empecemos con lo que son las optimizaciones. Primero que nada, antes de empezar con las optimizaciones, veamos cómo se ve un resultado de búsqueda, que mal dicho es, digamos, la vidriera de nuestro sitio, porque es lo que ve la persona del lado de afuera antes de ingresar a nuestro sitio. Y, digamos, cuando un usuario hace una consulta, lo primero que ve es un resultado de este tipo, que es uno que yo hice acá, no existe, obviamente, lo hice yo para que lo veamos como ejemplo, que nos muestra, primero, el dominio, que es el nombre de donde está alojado nuestro sitio. Después tenemos lo que es un título SEO, que es el title, que se le dice ahí en la jerga, digamos. Y dentro de este, digamos, acompañando lo que es el title, tenemos lo que es la description, que es, digamos, la descripción SEO, o también conocido como meta description. Digamos, el nombre técnico en uno es el title, el otro es la meta description. Pero podemos decir que es el título SEO y la descripción SEO. Bueno, primero que nada, volviendo al resultado anterior, lo que tenemos que hacer es optimizar este título. Antes de empezar a optimizar, la recomendación es siempre planificar el título de nuestra página, web. Cuando decimos página web, ya lo habíamos aclarado recién, es solamente esa partecita, es, vamos a decir, mejoramos el título, y siempre tratemos de ser lo más natural posible, porque, digamos, no somos robot y no está dirigido a robot. En este caso está dirigido a los usuarios, que son personas. Pero, además de esto, lo necesario es que sumemos palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Resumiéndolo de forma fácil, es un término, digamos, muy relevante que suelen utilizar gran parte de nuestros usuarios. No es así técnicamente, pero para que ustedes más o menos lo entiendan, es sumar, digamos, una palabra que puede ser una consulta de nuestro usuario. Ya ahora vamos a ver cómo sacarla, cómo entenderla, pero más que nada quédense con eso. Bueno, una notita acá que les dejo es que esto, como les decía anteriormente, se ve del lado de afuera de nuestra web, así que, digamos, pensemos que es nuestra vidriera. Digamos, uno en el local físico puede, digamos, acomodar la vidriera o encontrarlo, digamos, o darle un orden para que esto sea atractivo. La única forma de ser atractivo en un resultado de búsqueda de este tipo, de texto, es optimizando esta partecita. Ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar y todo. Bueno, tema, digamos, acompañando a lo que es el title, tenemos la meta description, que es exactamente lo mismo que anterior. Digamos, vamos a decir que es un poquito más largo, destaca menos, pero lo ideal es que en esta, si en el title pusimos lo que eran la palabra clave más relevante, sumemos y demos más, vamos a decir, cantidad de sinónimos y palabras para acompañar. Ahora ya lo vamos a ver en un ejemplo puntual más adelante, pero tratemos de darle un poquito de variedad para tratar de atajar las mismas consultas. No sé, si en el title ponemos zapatillas para running, en la description pongamos zapatillas para correr. Un ejemplo así muy en el aire, capaz que no tiene nada que ver, pero es más o menos para que entiendan que van, digamos, si bien son similares, son, en este caso serían sinónimos. Bueno, hasta ahí estamos perfecto. Ahora vamos al ejemplo anterior, que es lo mismo que les mostré recién, que ahora van a entender más adelante, en este caso, en esta partecita es un spoiler, porque lo van a ver, digamos, todo desglosadito en el final. Pero para decir que tengamos un title armado, un título bien armado, en este caso lo que recomendamos es que tenga palabras claves. En el caso de que, bueno, justamente en este ejemplo es de zapatillas, pero en el caso de que se pueda, siempre sumemos género, tipo, colores, variantes, todo lo que podamos poner. Y en el caso de que no seamos una marca, digamos, que lo produce, siempre pongamos nuestra marca, digamos, sería marca de tienda. Entonces, por eso en este caso también digo, pongan lo que es el nombre de mi empresa. Obviamente mi marca no existe, o no creo que exista, pero es que en el title pongamos una palabra clave, género, tipo, variante, y nombre de la empresa. Sumado a esto, en la description va lo mismo, pero no tratemos de no duplicar, sino, en el caso de que siempre se pueda, busquemos alguna variante. Por eso en este caso van a ver que dice
zapatilla y el modelo, y acá también tiene zapatilla y el modelo. Para buscar una variante de lo que era mi empresa, en una primera parte pusimos el nombre de la empresa y en la segunda parte pusimos el dominio, como para decir, bueno, si buscan por un lado, buscamos por el otro. Lo que tiene que pasar siempre en una, vamos a decir, una meta description ideal y optimizada, es que podamos mostrar, además de nuestro producto, siendo semántico, la variedad y todo esto, incluir beneficios. Porque si yo estoy intentando comprar una zapatilla, que ya más o menos sé cuál es el modelo que quiero, me interesa saber, no sé, en este caso, que los beneficios pueden ser que me lo envían sin cargo y que tienen devoluciones gratuitas. Así que eso es muy interesante, digamos, en el caso de que yo no esté tan seguro, digo, bueno, che, mirá, no pago el envío, lo puedo devolver gratis, me cierro por todos lados, lo compro. Lo mismo. Y, acompañado siempre a esto, tratemos de sumar un llamado a la acción. ¿Por qué sumar un llamado a la acción? Porque sería como el piecito o el empujecito que le falta a nuestro cliente para terminar de ingresar y decir, che, bueno, veo lo que me gusta, voy por ahí. Listo. Igual esto ahora no se asusten ni nada, que lo vamos a ver más en detalle más adelante. Bueno, aparte de optimizar lo que era la parte, vamos a decir, de afuera, que era la vidrierita, digamos, del resultado de búsqueda, también podemos optimizar del lado adentro lo que son los encabezados. Cuando decimos optimizar encabezados, es decir que podemos optimizar, digamos, similar a lo que era el title, pero no tiene nada que ver y no es el title. Pero vamos a decir que si en el title aparecía el nombre del producto, posiblemente dentro de lo que es un encabezado internamente en nuestro sitio también aparezca algo muy parecido. Pero, digamos, tratemos nunca de confundir estas dos cosas, ya que son cosas diferentes. Eso hablando del primer encabezado, que es lo que es el encabezado principal. Y después, el encabezado secundario, o encabezados secundarios, van a ser, digamos, lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior, acompañar a esto. Podemos sumar sinónimos, palabras semánticas y todo este tipo de cosas. Acá tengan en cuenta que esto va a ir interno en el sitio web. Ahora vamos a ver un ejemplito. Digamos, dentro de lo que es esto, nuestro sitio, vamos a decir que la parte donde vamos a optimizar dentro de un e-commerce, si bien podemos trabajar las categorías, la mayor parte de la optimización va a estar en lo que es URL de producto. Por eso acá lo que yo les dejo es optimicemos el encabezado principal, que siempre, digamos, siempre debería ser de tipo H1, que es le marcamos a los buscadores que ese es lo más relevante de nuestro sitio. Y aparte de esto, optimicemos lo que es la descripción de nuestro producto. Volvemos a lo anterior. No estamos hablando de lo mismo de recién. Esto no es title ni description. Es encabezado principal y descripción de nuestro producto. ¿Puede ser muy similar? Sí, puede ser similar. Pero no debería ser igual. Así que como recomendación, siempre trabajémoslo por separado. Bueno, llegado hasta acá, vamos a resumir. Un segundito, tomo agua. Resumiendo esto, podemos decir que una estructura básica de SEO de cualquier sitio, dentro del sitio, debería tener un H1, un H2, digamos, un H1 que es único, podría tener subtítulos que son de tipo H2, y después acompañando esto, todo lo que son los H3. Además de esto, ahora yo parece, estoy hablando en chino, pero ahora les voy a explicar cada uno. Además de esto, tiene que tener lo que es el contenido en texto. Bueno, cuando decimos H1, en un caso de un e-commerce o de un sitio, comúnmente suele ser el título de nota, el nombre del producto, nombre de la categoría o algo de este tipo, y siempre usamos nuestra palabra clave principal. Ahora después van a ver cómo encontramos palabras clave y todo eso, pero más que nada es saber que ahí está como la más importante de todas. Dijimos que el H1 es único por página, digamos, por página, no por sitio web, por página. Bueno, luego de esto, tenemos lo que es el H2, que es, en realidad lo que hacemos acá es marcar los subtítulos. Que si bien ya tenemos nuestras palabras claves, keyword y palabras clave lo mismo, podemos usar estas palabras claves, podemos usar estos H2 para sumar palabras claves, y ahí sumar lo que son sinónimos o variantes de nuestro encabezado principal.
ya te digo, no se asusten, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, así que no hay drama. Luego de esto, sigue, digamos, viene otro encabezado, que es de tipo H3, que es un poquito menos relevante que el H2, pero comúnmente se usa para acompañar ese H2, o digamos, podemos llegar a desglosar lo que son características o otras cosas. Ya lo vamos a ver en el ejemplito, así que no hay problema. Y siempre de esto, trabajemos contenido, y siempre que sumemos contenido, tratemos de enriquecerlo lo más posible. ¿Qué quiere decir enriquecerlo lo más posible? Sumemos listas de viñetas, listas numeradas, tablas, fuentes negritas, y todo este tipo de contenido, porque visualmente van a ayudar mucho. Ahora lo vamos a ver un ejemplito. Que, bueno, acá la cuarta optimización es optimicemos de forma visual. Si bien a nivel de SEO esto no impacta, digamos, directamente, podemos decir que indirectamente, si generamos una mejor experiencia a nuestro usuario, vamos a mejorar, digamos, lo que es nuestro contenido. Vamos a ver. Acá les dejo una preguntita. Si la quieren hacer en el chat, la hacen en el chat. La pregunta es, ¿qué se ve mejor? Caso A, tenemos un texto, que digamos, no tengan en cuenta el texto porque es un texto de relleno, no dice nada, pero más que nada ver la estructura. Y después, texto B es el mismo texto, pero está un poquito más trabajado, creo. Así que bueno. Bueno, creo que coincidimos todos. Lo correcto es lo B. No está mal lo A, porque digamos, podemos decir que a nivel de marcado posiblemente sean similares. En este caso no, porque tiene justamente unas viñetitas. Pero visualmente ayuda mucho. Así que eso es importante. Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos a lo que es el resumen. Bueno, tema resumen. Tengo la garganta media mala, así que perdónenme si tomo mucha agua. Pero bueno, resumiendo esto, tenemos que decir que lo que hay que hacer es planificar nuestro título principal. Después de tener nuestro título principal, empezar a trabajar lo que son los subtítulos. Obviamente, como decíamos recién, no utilizar más de un H1 por página. Luego de esto, empezar a trabajar los H2. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Es que nos sentemos y optimicemos por optimizar. Acá lo que hay que hacer es decir, che, ¿qué tengo actualmente? ¿Cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Vamos por esa opción. Luego de esto, vamos terminamos de planificar nuestro H1 principal. Vayamos por la segunda parte. Vayamos a lo que es el H2. Una vez que nuestro H2 esté planificado, ¿podemos sacar H3 de eso? Ya ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero en resumen es como ir desglosando el H1 principal en diferentes, vamos a decir, palabras claves que acompañan de forma semántica. Y una vez que tenemos todo esto terminado, ya sabemos nuestro H1, nuestro H2, el contenido de adentro, ahí sí pasemos a lo que es title description. Porque lo que suele pasar es que primero se hace el title, se hace la description y adentro queda un desastre, o al revés, se optimiza afuera y adentro no se hace, o al revés puede ser también que optimicen bien por dentro, pero no se optimice por fuera. Así que lo recomendado acá es, hagamos este tipo de cosas siempre a conciencia. Bueno. ¿Hasta acá tienen preguntas, algo? Si no, sigo avanzando. Ya sé que quizás hay cosas que todavía no se terminan de entender, pero vienen acá en la partecita de que sigue. Bueno, sigo con lo que es palabras clave. Cuando hablamos de palabras clave suena muy abstracto y suena, digamos, vamos a decir que suena muy simple de hacer o de pensar. Pero vamos a decir que en la práctica la solemos dividir en cuatro. Hay una quinta que no la traje, porque como que se digamos, vamos a, primero les explico estas cuatro, digamos, las intenciones de búsqueda que tenemos siempre son, o las que más se usan en la práctica son informacional, navegacional, de investigación comercial y de tipo transaccional. Ahora las vamos a ver en detalle cada una. Y hay una que no la traje, que es la quinta,
que se llama de tipo mixta, que es cuando, digamos, ¿de dónde salen estas intenciones? De las páginas que nos arma Google a una consulta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una intención que no la traje, que es la quinta, que es la mixta, que es cuando esto se pisa. Digamos, podemos llegar a tener dentro de una misma consulta lo que es informacional, navegacional, intención comercial y transaccional. Van a decir, che, pero ¿cómo va a salir todo en la misma? Sí, suele pasar, y la mejor creo que, si no me equivoco, es la de iPhone. Uno busca iPhone 13 y sale todo junto. Así que ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Pero primero, quédense con estas cuatro, sepan que hay otra más, o otras más, que son de tipo mixta. Pero las más importantes que, digamos, tenemos que diferenciar, ¿y por qué diferenciar esto? Porque si nosotros estamos optimizando nuestro sitio y tenemos un e-commerce y queremos vender, posiblemente si optimizamos dentro de lo que es una página de producto algo de tipo informacional, no nos traiga un tráfico. Pues si, che, mirá, hice toda la optimización, está buenísimo lo que hice, está perfecto, pero no vende. ¿Por qué? Puede ser que estemos optimizando mal. Entonces, digamos, lo primordial acá es primero ver qué estamos haciendo, qué queremos optimizar y qué podemos hacer. Por eso, ahora vamos a ver las cuatro intenciones, que, digamos, esto sale siempre de lo que son los ejemplos de búsqueda, que, digamos, nos va a terminar desencadenando a que una estrategia SEO funcione o no funcione. Bueno, intención informacional. Esta intención de búsqueda es la que, digamos, mayormente se usa cuando un usuario busca encontrar información sobre un tema que desconoce o necesita informarse. Digamos, yo, digamos, quiero buscar algo y no termino de entender del tema o no conozco, y busco en Google cómo empezar a correr. Partidos del mundial, no sé, digamos, cuándo se juega o no sé qué, digamos, qué va a pasar. Entonces buscamos eso. Después, no sé, clima en Barcelona. En este caso, digamos, es algo que yo no sé, no conozco y necesito información. Posiblemente esta intención sea muy buena para trabajarla desde el blog, en el caso del e-commerce. Estamos hablando siempre de e-commerce, digamos, no nos desenfoquemos de eso. Pero decir, che, creo un blog. ¿Qué escribo en el blog? ¿Escribo, no sé, cómo vender la mejor zapatilla? No. Ni caigamos en cosas muy, muy exactas, porque tampoco va a funcionar. Entonces podemos llegar a decir, che, una persona que está buscando información, posiblemente, digamos, si bien está en una etapa de funnel más fría, posiblemente a largo plazo termine comprando. Entonces, podemos decir que esta, digamos, intención de búsqueda de tipo informacional puede ser muy relevante trabajarla de lo que es el blog. Bueno, después está la intención navegacional, que esa, digamos, me incluyo, me encanta. No queremos escribir toda la página, entonces lo que hacemos es directamente tipear el nombre. Yo, si tengo que entrar, no sé, en Apple o en Amazon para comprar algo, nunca escribo Amazon.com, Apple.com. No, escribo Apple, Enter, y ahí directamente me trae el resultado. Podemos decir que estas, digamos, son más orientadas a lo que son keywords de marca, pero, digamos, lo que tiene es que no va a generar, digamos, algo de impacto. Porque primero que no podemos optimizar, digamos, si nosotros somos un competidor de Apple o de Nike, no podemos tratar de posicionar esto porque siempre nos va bien mal, ya que el otro va a tener una mayor ventaja. Pero, digamos, resumiéndolo, podemos decir que es para usar el buscador como un atajo. Bueno, luego de esto, investigación comercial. ¿Qué significa esto? Que es cuando nuestro usuario busca encontrar un producto o servicio concreto, pero, ahí hagamos un paréntesis, todavía necesita más información para tomar su decisión final. Esta también es ideal para trabajar desde el blog, porque posiblemente una persona que esté en esta etapa, vamos a decir que es dentro del funnel, digamos, está en una etapa tibia o casi caliente, que significa que está a punto de comprar, digamos. Ya sabe que, digamos, vamos con el ejemplo de la zapatilla. Ya sabe que quiere una zapatilla, sabe que quiere una zapatilla para correr. Ahora lo que está tratando de saber es cuál es la mejor zapatilla para correr. Entonces ahí ya, digamos, tiene intenciones, pero todavía le falta un poquito más de información. Es decir, como ahí, como dice Vanessa en el ejemplo, tiene intención de compra. Así que podemos decir que es una investigación comercial.
No es la transaccional porque está en una etapa abajo, pero está casi ahí al límite de la transaccional. Bueno, tema de lo que es intención transaccional. Ahí sí podemos decir que esa sí es la intención de compra, porque ya sabe qué quiere, ya sabe lo que busca, y lo único que necesita acá es decir, che, voy y lo compro. Entonces, un ejemplo acá de lo que sería esa keyword puede ser comprar iPhone 13, precio PlayStation 5. Ya sabe que quiere un iPhone 13 y lo que quiere hacer es comprarlo. En este caso, el segundo ejemplo, precio de PlayStation 5. Ya sabe que quiere una PlayStation, sabe que es la 5 y lo que está buscando es un mejor precio para poder hacer su compra. Así que ahí podemos decir que es este tipo transaccional. Bueno, volviendo al ejemplo del e-commerce, siempre que sepamos esto, lo ideal es poder decir, che, ¿qué tipo de intenciones tengo que resolver desde mi e-commerce? ¿Qué tipo de intenciones puedo resolver desde un blog? Entonces, dividamos eso, el ejemplo, digamos, de los dos pilares es. Pensemos qué intención tengo que resolver desde un e-commerce, digamos, qué tengo que resolver desde un blog, y trabajemos, digamos, de forma cruzada para que esto funcione. Bueno, ahora bien, ya tenemos todo, sabemos la información, sabemos que hay que optimizar, tenemos más o menos idea por dónde ir, pero ahora la pregunta es. ¿Cómo hacemos todo esto? Porque, digamos, está buenísimo, pero ¿qué me voy a poner a ver el código dentro del sitio y revisar lo que es el código de programación? No. Bueno, siempre la mejor opción, en este caso, son las herramientas. Así que, bueno, apoyémonos siempre que se puedan las herramientas. Yo en estos ejemplos les traigo todas las herramientas gratis. No van a necesitar más que esto para hacer una optimización. Sepan que existen herramientas de pago. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta gratis y una herramienta de pago? Que la herramienta de pago nos facilita la vida en el sentido de que hace todo mucho más rápido, pero posiblemente en un presupuesto de una persona que está arrancando a optimizar sea bastante alto, porque estamos hablando que son precios bastante más altos, digamos, pero ya te les digo, a largo plazo los terminás ganando tiempo, así que es súper recomendable. Bueno, la herramienta que les traigo acá es una extensión de Chrome, como van a leer acá abajo. Obviamente es necesario tener instalado Google Chrome para usarla. Cualquiera de las tres son iguales. Yo les traje las tres estas. Cuando vayamos a cosas muy técnicas, van a ver que hay diferencia, no sé. Pero ya les digo, son para cuestiones técnicas. Para lo que vamos a usar el ejemplo de hoy, sobran. Pero algunas sirven más para, no sé, para medir el rendimiento del sitio web. Para revisar, digamos, unos datitos estructurados que se crean para que este marcado funcione y cositas así. Pero, digamos, resumiendo, para lo que es la optimización que necesitamos en este caso, las tres son iguales, las tres sobran, solamente cambia lo que es la interfaz gráfica. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta extensión? Una vez que la tengamos instalada, obviamente las extensiones saben que aparecen arriba. Tenemos esta extensión instalada. La cliqueamos, digamos, una vez que estamos dentro de nuestro sitio web. Y nos va a traer esto. Nos va a traer bastantes datos más, que en este caso no nos interesan, pero nos va a traer primero lo que es title. Ahí podemos revisar nuestro título SEO. Con un solo clic, digamos, nos muestra cómo estamos actualmente. Después, digamos, debajo de esto, en la segunda parte, vemos lo que es la description. Así que, digamos, vamos a decir que hicimos un clic y ya sabemos cómo está nuestro title, cómo está nuestra description. Y algo que acá, esto yo no lo comenté antes, es siempre revisemos que nuestro sitio esté en el idioma correcto. Veo mucho, yo me dedico justamente a revisar estas cosas, pero no sé, llega a una tienda online, digamos, de Argentina y el idioma está en inglés. Y vos decís, no, ¿por qué el idioma está? Digamos, vos le estás diciendo al botcito de Google que viene y revisa tu sitio que trate de interpretarlo en inglés. Entonces eso como que nos resulta menos relevante. Entonces, resumen. Busquemos la extensión, que ahora yo después se las dejo acá para que las vean. Esto, digamos, ponen directamente el nombrecito en Google y lo pueden descargar. Igualmente, después yo les paso las extensiones si las necesitan. Pero es, revisemos title, revisemos description. No nos olvidemos de revisar lo que es el idioma. Digamos, en el caso de español tiene que decir es, en el caso de inglés es em. Y después, en el caso de que tengamos optimizado el idioma,
podemos llegar a tener los idiomas en español Argentina, español México, español Colombia, español Venezuela. Y así con todos los países diferentes, digamos. Acá no traje más ejemplos porque no me entraban en la presentación, pero eso lo googlean cuál es el idioma, pero suele ser la nomenclatura chiquitita, así que es AR, MX, COBE, así que con eso ya lo podrían ver. Más que nada, fíjense que en el caso de que esté en español está perfecto, digamos, si tienen una tienda en español, si la tienen en inglés, fíjense que esté en inglés, y si ven que tienen un idioma diferente, la idea es poder cambiarlo. Eso siempre se suele cambiar de lo que es dentro del sitio. Y son dos cliccitos, así que no suele ser una cosa muy difícil de modificar. Bueno, dentro de la misma herramienta, estábamos en la primer partecita. Cuando se cliquea la segunda pestañita, podemos ver los encabezados. Dentro de lo que son los encabezados, de lo que decíamos recién, che, entramos a nuestra página, no sé, ejemplo, una página de producto. Revisemos que el H1 sea el nombre del producto. Revisemos que los H2 sean relevantes. Digamos, en este caso serían similar al H1, pero un sinónimo o una variante. ¿Qué no nos tiene que pasar acá? Que suele pasar bastante. Es que tenemos el H1, vamos a decir que está bien, tiene el nombre del producto. Pero en un H2 dice, no sé, envío gratis. Y nosotros, digamos, esto digamos, vamos a decir que es incorrecto, porque le estamos diciendo a nuestro robot de Google que entre y revisa nuestro sitio, que nosotros queremos, vamos a decir, posicionarnos o ser relevante para cuando alguien busca, no sé, envío gratis. Entonces, digamos, tratemos que al menos H1, H2 y H3 estén optimizados para SEO. Si tenemos algún encabezado que no va y es uno de 10, tampoco me preocuparía mucho. Digamos, lo ideal es siempre que esté perfecto. Yo, digamos, siempre trato de que eso sea perfecto. Pero, digamos, tratemos de que por lo menos los importantes estén bien marcados. Ya les digo, van a apretar ahí, van a ver que explota esto. Ahí sí hay que hacer algunas cositas y optimizar. Muchas veces, digamos, se pueden hacer desde el panel. Pero lo que suele pasar es que con las tiendas, digamos, que uno utiliza, digamos, y no están muy optimizadas para SEO, apretamos esto y en vez de ver un H1 vemos 15 H's diferentes y el H1 quizás no existe. Así que como prioridad acá, revisemos que H1, H2 y H3 estén optimizados. Bueno, ya sabemos que hay que optimizar, ya sabemos, digamos, cómo optimizar, sabemos, en este caso, en el ejemplo anterior, dónde verlo y ver cómo estamos. Acá en el, digamos, en el medio de esta presentación y la otra iría revisar su tienda, digamos, su gestor de tienda, que sería el, digamos, se le dice el backend, la parte de atrás de la tienda, digamos, de dónde lo pueden llegar a optimizar, pero suelen ser bastante amigables, así que, y digamos, cada tienda es diferente, así que no podemos verlo. Pero más que nada quiero que se lleven que viendo con esta herramienta podemos saber cómo está el title, cómo está nuestra description y cómo está nuestro idioma. También podemos ver los encabezados. Y ahora, sabiendo todo lo anterior, vamos a lo más importante, que es dónde encuentro las palabras clave. Porque está todo hermoso, sabemos las intenciones, sabemos dónde hay que ponerlas, sabemos cómo estructurarlo, pero ¿dónde las encuentro? Lo mismo que dije antes. En este caso yo les traigo herramientas gratis para que las puedan usar. Lo único que tienen que hacer es darse de alta, creo que en la página de Google para el planificador, que ahora lo vamos a ver. Y después todo el resto se puede usar sin nada. Bueno, Agustina, ahí eso lo vemos ahora. Me pregunta cómo hace, digamos, ya descargó la extensión, cómo hace para revisar la tienda. Yo ahora les muestro un ejemplito, pero lo que tienen que hacer es entrar a su página, ir, por ejemplo, no sé, a una página de producto, y apretan y prenden la extensión. Y una vez que se prende la extensión, ahí directamente nos da el diagnóstico, vamos a decir, de cómo se encuentra esto. Bueno, mejores lugares para encontrar palabras clave de forma gratuita. Obviamente hay herramientas, ya les digo, son de pago, son bastante caritas, pero digamos, siempre que se pueda, digamos, traten de usarlas porque digamos, facilitan mucho el tiempo y se pueden, digamos, mejorar muchas cosas de forma rápida. Pero si no, digamos, si el presupuesto no nos da una primera etapa, tratemos de por lo menos usar estas que son muy buenas. Ya te digo, no hay nada que envidiarles, solamente que cuando lo hagamos en mucha cantidad, vamos a ser un poquito más lentos. Bueno, para encontrar palabras claves, lo que yo les traigo acá es, primero, lo que es el planificador de palabras clave. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a ayudar a encontrar palabras clave
y ahora vamos a ver un ejemplito de cómo se ve, pero nos va a servir para decir, che, yo estoy tratando de posicionar para esto, ¿cuáles son las consultas del usuario? Bueno, esto lo va a ayudar a revisar acá. Después de eso, tenemos Google Trend. Más que nada nos va a servir Google Trend para poder validar, digamos, si son o no la mejor opción. Ya te digo, ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Después de eso, Google, fíjense que la primera es de Google, la segunda de Google, la tercera de Google y la cuarta también va a ser de Google. Porque ellos nos dan todas las herramientas para que nosotros lo podamos hacer. Después, bueno, de la segunda que era primero para validar, de ahí nos vamos a lo que es autocompletar y predictivo, que son dos cositas que también da Google, que no nos sirven, digamos, directamente para encontrar la palabra clave, sino que nos puede ayudar para lo que son sinónimos y variantes. Ahora lo van a ver. Y de ahí está la cuarta, que es una de las, vamos a decir, creo que de las tres anteriores, la más nueva, que ya debe tener 2 o 3 añitos. Esta nos va a ayudar a validar las consultas que intenta resolver nuestro usuario. Vamos con el ejemplo. Caso práctico. Supongamos que tenemos que optimizar una tienda online de venta de calzados deportivos. Nuestro objetivo es poder mejorar su posicionamiento orgánico y aumentar las ventas en las diferentes verticales de productos. Es decir, que somos una tienda de deporte, mal dicho, digamos que vende calzados, y necesitamos mejorar, digamos, dentro de nuestro sitio para aumentar nuestro tráfico y que ese tráfico obviamente se traduzca en aumentar ventas. Vamos con el ejemplo. Bueno, primero que nada usamos el planificador de palabras clave. Lo que vamos a ver en el planificador de palabras clave, yo acá en el ejemplo, calculo que se llega a ver, quizás se ve medio chiquitito, uso como keyword zapatillas, porque sé que necesito zapatillas, y ahí me trae, dentro de lo que es la keyword zapatilla, idea de palabras clave, me trae primero la mía, que es zapatillas, el volumen de búsqueda, la tendencia, el cambio, digamos, de cómo varía anualmente. ¿No cambió el slide? ¿Están viendo el slide? Sí, Brian, estamos viendo, encontrando palabras clave, sí, el ejemplo. Ah, sí, sí. Ahí justo Mauro decía que no había visto el cambio de slide. Bueno, acá en este caso lo que yo hago es, creo que se ve ahora. Bueno, ponemos zapatilla. Dentro de lo que es la keyword zapatillas nos trae lo que es el volumen, lo que es el cambio, digamos, de variación de lo que es la tendencia y qué nivel de competencia tiene la SERP. Bueno, sumado a esta palabra clave, nos dice ideas de palabras clave que suelen ser posiblemente keywords recomendadas o que se utilizan para búsquedas similares. Que vemos que, no sé, en el ejemplo este nos trae con marcas, tipo de zapatilla y ese tipo de cosas. Entonces, primero que nada, lo importante es ver cuáles son las palabras clave que cargamos. Yo en este caso puse una sola, pero podemos poner, digamos, la cantidad que necesitemos. Siempre traten de agrupar, digamos, técnicamente se le dice por clúster, que es por grupito, pero no pongan, no sé, zapatillas y pantalones, pongan todas las keywords de zapatillas o relacionados para que esta herramienta se agrupe de mejor manera. Bueno, teniendo esto, de ahí ya directamente vemos lo que son las ideas de palabras clave. Después de las ideas podemos ver los volúmenes, que nos dicen los volúmenes, es si realmente alguien lo busca. Porque puede pasar que nosotros tengamos la keyword ideal, pero posiblemente no tenga búsqueda, entonces es irrelevante, digamos, en este caso. Luego de esto, lo que podemos ver es la tendencia, porque posiblemente tengamos keyword, en este caso de zapatillas no suele variar mucho, pero quizás no sé, hay una marca nueva, se pone de moda la marca, y van a ver que la tendencia explota, o no sé, en este caso marca que... Acá tenemos una marca que la tendencia aumentó un montón, posiblemente hayan alargado algún producto que, digamos, a la gente le encanta, y por eso también lo buscan mucho. Y acá hay algo que, digamos, lo suelen pasar por alto, pero es súper interesante. Esta parte no es tanto para lo que es planificar palabras clave, pero nos sirve mucho para entender cómo agrupar nuestros grupos de palabras. Digamos, nosotros estamos desarrollando una tienda desde cero. Esto puede ser oro, porque nos dice cómo dividir internamente nuestras categorías dentro del sitio para poder agruparlas. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo.
que digamos, es la misma capturita de acá chiquitita, la grande solamente, pero nos da unos datos que son bastante interesantes. Digamos, ¿qué nos dice? Que podemos llegar a agrupar nuestras palabras claves, que esto se suele usar mucho para optimizar categorías o agrupar categorías, y nos dice que nuestros usuarios, o al menos los usuarios que buscan zapatillas, suelen buscar la palabra clave más el tipo. La palabra clave más marca, más deporte, más género, más color, más uso. ¿Qué significa eso? Que podemos llegar a generar categorías dependiendo lo que es la marca, deporte, género, color, uso, en el caso de que nosotros podamos siempre completarlo con productos. Estamos hablando ahora de lo que es categorías. Ahí yo me desvié un poquito del tema, pero volviendo a lo que es el tema de keyword, digamos, de keyword y de encontrar palabras clave, también nos da una pista de decir, che, optimicemos o generemos, dependiendo del volumen, qué es lo que más busca. Acá van a ver que siempre, digamos, son marcas, tipo y usos. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es validemos lo que son las palabras clave. ¿Por qué validar? En este caso yo lo que traigo lo que es zapatillas. Estamos comparando lo que es zapatillas versus calzado. Técnicamente no entiendo, digamos, mucho del rubro, pero lo conozco. Más como consumidor que como digamos... ¿Listo? Perfecto. Bueno, acá lo que hacemos acá es validar lo que es zapatillas y calzado. Y decir, che, lo correcto es que pongan siempre, digamos, la búsqueda sería calzado. Pero vemos que zapatilla tiene mucho más volumen. Entonces, usemos esta herramienta para validar si realmente nos conviene usar calzado o zapatilla. En este caso, lo ideal es zapatilla. De ahí, nos vamos directamente a lo que es el autocompletar de Google. ¿Qué es el autocompletar? Cuando entramos en Google y buscamos algo, si no le damos el Enter, nos despliega esto, y solo ya nos da pista de lo que podemos llegar a buscar como keywords. Así que es muy importante en este caso, usemos este autocompletar para conseguir sinónimos. Y lo mismo con las búsquedas relacionadas. Estos suelen ser bastante parecidas, la del autocompletar y la del predictivo. Que, digamos, esto dijimos que está en la parte superior cuando buscamos sin darle el Enter. Y esto está en el final de la paginita de búsqueda, a donde de página, digamos, y vamos cambiando. Y la última, que es una de las más, vamos a decir, relevantes para empezar a escribir contenido en nuestro blog, es que yo en este caso usé, no sé, zapatillas de para running, y automáticamente Google, después creo que esto es el segundo scroll que hacemos para abajo, nos trae lo que son las preguntas relacionadas. ¿Qué son las preguntas relacionadas? Son consultas que hace nuestro usuario sobre el tema antes de comprar. Entonces, digamos, en el caso de que tengamos un blog, que estemos trabajando, no sé, volvemos a lo que es rubro de zapatillas, podemos trabajar desde el blog y generar y tratar de resolver todas estas consultitas. Bueno, y acá, ya casi terminando con la presentación, resumimos lo que vemos anteriormente de cómo pensar un title. Ahora yo les explico esto, parece chino, pero se los explico. Cómo pensar un title, cómo pensar una descripción, y siempre, en este caso, como usamos palabras clave, lo podemos pensar como variables. Un ejemplo puede ser del title, es usar el nombre del producto, sumar el modelo, podemos decir que después de eso sumemos lo que es el tipo, uso, deporte o género, y después mi marca, que en este caso sería el nombre de la tienda nuestra que estamos usando, y lo mismo con la description, usemos una palabra que sea atractiva, podemos decir, ahora vamos a ver el ejemplo completo, y lo mismo, pongamos productos, pongamos tipo de uso, deporte, género, marca, y no nos olvidemos de estas dos cositas que son súper fundamentales, beneficios y call to action, que es la llamada a la acción. Un ejemplo optimizado del ejemplo anterior sería zapatillas Nike para running de mujer, el nombre de mi empresa, y una descripción puede ser descubre los mejores modelos de zapatillas para correr de mujer en miempresa.com, que sería otra vez el nombre de mi empresa, y como beneficio podemos llegar a decir que tenemos envíos a todo el país y como call to action o invitación a que compre, consigue la tuya hoy. Digamos. Y ya casi terminamos, antes que se me termine el tiempo. Importante, antes de hacer todo esto que venimos viendo, es siempre, 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 antes de empezar a medir, a optimizar, midamos el impacto. Tenemos muchas herramientas que nos permiten medir gratis,
es Google Analytics, creo que es la principal. Después Google Search Console, que es para SEO, digamos, que es más específica. Así que primero midamos para ver si, che, lo que estamos haciendo genera impacto positivo o negativo. Y la recomendación es que, aparte de todo esto, documentemos. ¿Qué es documentar? Guardemos el estado anterior y el estado posterior para poder, digamos, saber si decir, che, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal, y poder sacar después conclusiones y decir, che, mirá, hice esto y funcionó. Hice esto y no funcionó. ¿Qué hago? Y bueno, y acá, súper fundamental, tengamos paciencia en SEO, porque siempre es un poquito más lento, pero a largo plazo siempre va a ser el canal más rentable. Y ahí ya con eso concluimos. No sé si hay preguntitas o algo. Sí. Bueno, arranco con las preguntitas. Tema de lo que es servicio y no producto, es la misma idea. Siempre pensemos que los servicios, en este caso, orientémoslos a resolver, digamos, una consulta sería más mixta, porque no estamos en una etapa transaccional, y apoyémonos, en el caso de servicios, siempre mucho en el blog, porque ahí podemos resolver consultas, no sé de qué servicio estamos hablando, pero posiblemente nuestro usuario, antes de contratar ese servicio, vamos a decir que se capacita o se informe bastante de qué puede llegar a pasar o no dentro de eso. Ahí Camila pregunta, ¿cómo hacer para revisar mi sitio con las extensiones? Bueno, primero que nada, instalamos la extensión. Una vez que está instalada, entramos en nuestra página, en la página que queremos revisar. Y en este caso, lo que yo siempre recomiendo es que revisemos primero la página principal, que es la home. Después revisemos alguna categoría y alguna URL del producto, en el caso de e-commerce. ¿Por qué esas tres? Porque suelen ser los mismos templates. Template significa como la maquetita interna del sitio web. Entonces, digamos, revisando eso, ya sabemos más o menos cómo estamos a nivel de estructura. Y después sí, ahí ya directamente hay que ir producto por producto y revisar cada uno, decir, che, no sé, me siento hoy, optimizo, no sé, 5 o 6 productos, hacemos más o menos lo que vimos en la presentación, y es ir haciendo eso de agrupito de productos. Decir, che, mira, estos son los productos que más vendo, o estos son los productos que más me interesa vender, empecemos por ahí. Así que bueno, creo que más o menos eso es todo. Bueno, Brian, coincido con el chat, súper claro todo. Ahí van apareciendo más preguntas. Ahí es, vuelvo al ejemplito, una vez que apretamos la extensión dentro del sitio, se ve así. Acá, bueno, acá nos trae el título y después la descripción. Ahí lo que vemos es, vemos cómo estamos actualmente, y después de tener esto, es decir, entramos a nuestra, ahí sí vas a necesitar un acceso a tu sitio web, digamos, y una vez que estés dentro de tu sitio web, vas a poder editar eso, pero ya te digo, digamos, lo que vemos es de la parte externa. Lo que hay que hacer después es entrar al sitio y ahí realizar la optimización. Así que bueno, creo que con eso. Igualmente, digamos, si tienen dudas o algo, vuelvo al principio que está el mail. Nos escriben al mail ahí y directamente vemos las consultas. Pero más que nada, llévense, digamos, quiero que se lleven de la presentación, que pueden usar las extensiones, y siempre tratemos de dividir las intenciones para poder atacarlo de la mejor manera posible. Así que bueno, creo que eso es todo. Acá les dejo el mail. Y si tienen alguna duda o algo, nos escriben ahí. Buenísimo, Brian. Ahí está en pantalla el mail para que envíen consultas. Igual, la verdad, súper claro. Muy interesante toda la info que nos tiraste. Así que, bueno. espero que sea de utilidad, y sí, cualquier claro. Cosa nos van escribiendo. Muchísimas gracias, Brian. VB Marketing, ahí vi que Virginia está conectada. Gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos en un ratito. 15:30 horas comienza la próxima charla, así que los vamos a pasar a sala de espera y luego los volvemos a admitir. Muchas gracias, Brian. Gracias. Nos vemos la próxima. Dale, chau.